de diversión? ¡Anímate! Con nosotros no te vas a arrepentir. Vámonos, mana. Ya ves que todos quieren con el chelo. ¡Hola, guapo! ¿Quieres pelea? Súbete. ¿Quieres con qué? Que puede meter mano en la ganancia. Pero, pa, yo solo quería... ¿Pasarte de lista? ¿Qué? ¿Crees que soy tu burro o qué? Claro, yo soy la que me arriesgo y por eso me deja quedarme con algo de la bolsa. Ah, pero si tienes que tragar, tienes casa y tienes trapos que ponerte. Alguna gracia tenías que hacer para ganártelo, ¿no? Pero, pa, un día me van a cachar y... ¡Ya cállate, Consuelo! ¿Me recuerdas a tu madre? ¡Nunca, pero nunca estaba a gusto con nada! Desde que se juntó con la Julia solo se habla mal de mi mamá. Que en paz descanse. ¡Como si la Julia fuera mejor! ¡Calles, me entiendes! ¡Jálele para la casa para que se cambie de ropa y se vaya a la escuela! ¡Pero ya, jálale así, órale! ¡Qué bonito cuarto! ¡Qué camota! Ya verás cómo nos vamos a divertir, linda. No me digas que eres tan bueno. Todos la vamos a pasar de maravilla. ¿Todos? ¿Qué te pasa, muñeca? ¡Yo no hago esto! ¿Qué te pasa? Aquí nadie sale hasta que despide todo lo que se te pagó. ¡Aquí tienes su dinero! ¡Ustedes no me pueden hacer esto! ¡No! 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 Es que si mi mamá se entera que me fui de pinta, me pondría una buena regañada. También a mí. No sean payasos. Vamos, es bien padre. Y si nos ve donde Esteban, por él no se preocupen. Es mi cuate. Y si yo le digo, nos deja salir. Pues dile, pero ya. Ya vas, ahorita vuelvo. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
¿Qué pasó, bonita? ¿Cómo estás? Oiga, mis amigos y yo queremos salir a dar una vuelta. Uy, eso sí va a estar muy difícil. Ya la otra vez los maestros se dieron cuenta y me regañaron. Bueno, si no se puede ni modo. Oye, oye, ven. Yo te doy todo este dinero. ¿Sí? Y te dejo salir con tus amigos si no le dices a nadie. Y jugamos a lo del otro día. ¿Qué dices? Ya le dije que no me gusta ese juego. Pero hoy te voy a dar más. Y aparte vas a poder salir con tus amigos. ¿Qué dices? ¿Qué le doy? ¿Cuánto vale la ánfora? ¿De cuál? De esa 10. 7.50. Chemión. Llamarte a ver si me da trabajo. No ve que hay que pagar la renta. Ya conseguí ese dinero. ¿Cómo? Me lo dio don Camilo. ¿Don Camilo? Le prometí que tú pasarías a su casa a darle las gracias. Que serías muy amable con él. ¿Qué? Le di mi palabra. No le puedo quedar mal. Tienes que ir. ¿Qué esperas, Consuelo? ¡Vete ya! Señorita, por favor, necesito una ambulancia en este momento. A 409. ¡Pronto, por favor! Thank you.
Vete por unas cervezas que ya no tarda en venir tu padre. No pongas esa cara de sufrida. Más te vale que te estés acostumbrando, porque tenemos que seguir pagando la renta. Y no te me quedes mirando tan feo. Anda, lárgate por las cervezas. ¿Qué esperas? ¡Órale, órale! Yo estoy harta de usted, del maldito borracho de mi padre. Mantenida y vividora, fodonga y cochina. ¿Me entiende? ¿Qué? Porque si no soy capaz de darle un par de cachetadas. ¡No me diga! ¡Qué miedo! ¡Muchacha! ¡Ay, ay, 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 maldita vividora! ¡Estoy harta de usted, de borracho! ¡Pero la que venga tu padre, le voy a dar! ¡La que venga qué! ¡No le voy a dar el gusto! ¿Sabes? ¡Ahora mismo me largo de esta maldita cosita! ¡Estoy harta de usted, de borracho, de mi padre! ¿Dónde, hija? ¿Pásate? ¿Qué pasó? ¿Qué, te vas de viaje o qué? No, hombre. Me acabo de mazapanear a mi madrastra. Se quiso pasar de lista al infeliz. Chale, qué mala onda. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer o qué? Pues nada. Por lo pronto, talento. ¿Eh? Órale, ahorita que no estás mamá. Órale. Pero aquí no, porque pues, el hornazo está muy cerca. Órale. ¿Vuelves para allá? Órale. Órale. Mm. Huele bien, ¿eh? Se ve que está correcta. La conecté ayer. Hay que guardar para el reventón de la noche, ¿eh? Los chavos van a llevar coca, hija. De lujo, Lucy, presta. Uy, a ver si ahora sí se me hace acostarme con un Rudy, hija. Todo tuyo. Oye, ¿qué onda? Mira, aquí unos días en tu casa. No la hagas. No creo que le guste la idea a mi mamá. ¿Y qué tal si yo le digo? No, hombre, menos. Te alucinas, se va a parar de pestañas, sabe que eres bien locochona. Mira, si quieres hoy en la noche te quedas en mi cuarto, sin hacer ruido. Yo mañana hablo con ella, a ver qué dice. ¡Qué buena onda, Lucy! Gracias, presta. Mamá, no tenía dónde quedarte, caray. La corrieron de tu casa. Mira, ese es tu problema. A lo mejor algo la debe morir. Esa muchacha siempre ha andado en malos pasos y yo no la quiero en mi casa. Pero no tiene a dónde ir. Mira, si tú no le dices que se vaya mañana mismo, la corro yo. Esta no es una casa de beneficencia pública. Mamá, ¿cómo crees que le voy a decir que se largue? Mira, Lucía, ya te lo dije y no me interesa. Está bien, ya. Me vas a pasar una maldita drogadita. Buenos días. En el letrero de afuera dice que necesitan una mesera. Así es. ¿Y con quién podría hablar? Porque pues, me interesa el trabajo. ¿Sabes atender una mesa? Sí. ¿Qué más sabes hacer? Pues sé barrer y trapear y cocinar y también sacudir y puedo atender. No, que si sabes bailar. ¿Bailar? ¿Para atender una mesa? Podrías ganar más dinero si te animas a bailar con los clientes. Estás de buen ver. ¿Te pagarían bien? No, a mí eso no me interesa, señora. Gracias. Bueno, pues tú te lo pierdes. Si te conformas con el sueldo mínimo, puedes quedarte. Empezarías esta misma noche. Muchas gracias, señora. A ver, una copa.
¡Lárgate de aquí! Y no te metas en broncas por viejas que no valen la pena, hijo. Tú te lo buscaste. ¡Basta, Sergio! ¡No quiero problemas aquí! ¡Recoge eso! ¡Y que no se vuelva a repetir! ¿Entendiste? Sí, señora. Sigan bailando, por favor. No pasa nada, señores. Adelante. ¿Quién fue el que me defendió? El Sergio. Ese controla varios cabarets. Tuviste suerte que no te corriera la vieja. No me lo tomes a mal, pero te voy a dar un consejo. Si de todas formas tienes que aguantar estos viejos, o sácales una lana. ¿Tú crees? Sí. Es la única forma de salir adelante. O de sacar más lana, hija. Rápido. Preparen todo para un lavado de estómago. Está intoxicada. Su pulso es muy débil. Está en shock. Prepare soluciones inmediatamente, señorita. Sí. Solo tengo libre este cuarto. Nada más que va a tener que pagar por adelantado. Usted sabe, por aquellas que se quieren pasar. ¿Cuánto es? 200 pesos. Aquí tiene. ¿Y va a estar mucho tiempo aquí? Pues, en realidad, no sé. Yo ahí le iré avisando, ¿no? Bueno, siempre tiene que pagar por adelantado. Le recomiendo que le ponga el seguro a la puerta. Usted sabe que viene mucha gente. Le encargo mi maletita, la dejé en la recepción. ¿Cómo si no? Me puede mandar. Yo se lo mando. Hola, Sergio. ¿Te acuerdas de mí? Ah, ¿qué pasó, nena? Claro que sí. Tengo un poco de dinero y la verdad es que, como yo vi que le estabas dando algo a una chava, necesito tranquilizarme. A ver. ¿No tienes más? Es todo lo que tengo. Esto no te puedo dar nada. Bueno, pero ahora que me paguen, ¿te puedo dar más? Yo no fío. Ahora que sí. Que si tú quieres, pues podemos llegar a algún arreglo, ¿no? Y pues yo te invito a pasar y la vamos a pasar bien, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Pues bueno. ¿Sí? Así. Pues es una lástima que una mujer como tú pierda su tiempo en el cabaret de Iris. Necesito la lana. Pues sí. Pero tú puedes tener todo el dinero que quieras. Y otras cosas. En ese cabaret no vas a pasar a ser más que la burla de todos. Y sin protección. No te entiendo. ¿A qué te refieres? No te hagas. Tú sabes que muchas mujeres trabajan para mí y que conmigo tienen dinero, tienen ropa, tienen sustento. ¿Eh? Y lo que te hace falta a ti. Pastas y protección. ¿Eh? Ahora, que si tú quisieras, yo te podría dar un adelantito. Si quieres, si quieres. Está bien.
nena. A trabajar. ¡Órale! ¡Eh! A trabajar. Vámonos. ¿Qué hora es? Pues es hora de que te levantes y te pongas a trabajar y ya dejes de perder el tiempo. Ay, no, Sergio, es muy temprano. ¿Por qué me vienes a despertar? Mira, muñeca. Es mejor que te vayas acostumbrando, ¿sí? Ahorita ya me debes mucho dinero. El material que te di es muy caro. Este cuarto lo pago yo. Y te traje estas garras para que te enseñes a vestir como la gente decente, ¿sí? Así que tengo que levantar. Y tienes que trabajar noche y día para que ahí más o menos nos vayamos nivelando. Así que... ya, luz. Trabajar. Qué bueno que viniste. ¿Y cómo estás? Ya parece que estoy mejor. Pronto voy a salir. Sí, yo creo. Esto ya se acabó. ¿Qué haces? Estoy enferma. Nos vamos. Mira, ya me debes mucho dinero. Los 2 días del hospital. Te tienes que poner a trabajar. Ok, vámonos. Sergio. Vámonos. ¿Qué nomás que estoy enferma? Vámonos ya en este momento, vámonos. Yo ya estoy enferma. Es una maldita drogadita. Vámonos. ¡Vamos! 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 Tanto tiempo sin vernos, ¿cómo has estado? Pues ahí pasándola. ¿Y esto? Son gajes del oficio. Oye, ¿cuándo comemos para platicar o nos tomamos un café? Es un día de estos, Lucía. Es que, ¿sabes qué? Me pasó lo más extraordinario del mundo. Le entregué mi vida a Jesucristo. Ah, ¡qué bueno! No tengo palabras para decirte lo maravilloso que es. Chelo, no me digas que... Sí, Lucy. Estoy trabajando. Cada quien tiene el derecho de subsistir como pueda, ¿no? Sí, claro. Chelo, creo que te debo una disculpa por aquella vez que mi mamá te corrió de la casa. ¿Sabes qué? Ella también ha cambiado mucho. Me la felicitas y ahora tengo que trabajar. Chelo, solo quiero recordarte que las puertas de mi casa están abiertas. Estoy segura que serías bien recibida. Igual que la última vez, ¿no? No. ¿Qué pasó, muchachas? ¿Cómo les fue? Pues, ¿eh? Ahí está la ganancia del día. A ver. Oye, a ver tú. Bueno, pues no les fue tan mal, ¿eh? Muy bien, pues de seguir así, les voy a tener que aumentar su cuota a las 2, ¿eh? Yo creo que ya es lo justo, ¿no? Lo que nos diste la vez pasada no nos alcanzó ni siquiera una semana. Oye, Sergio, ¿y no nos podrías dar una lana? Ya no tenemos nada que ponernos. Bueno, mira, pues... los vestidos yo se los voy a comprar. Y les voy a comprar unos... pero bien monos, así como ustedes, ¿eh? Que se vean bien coquetas. Pero, pues, eso del dinero... pues, ahorita no se puede, ya ven. Pues el negocio ahí va, pero no, así como de que digamos. Luego hablamos de eso. Bueno, ¿eh? Pues ¿sale? Tú ves. Órale. Vámonos, manita. Oh, déjala, ahorita quiero platicar un momento con ella, ¿sí? Quiero platicar contigo así. ¿Qué quieres, Sergio? Mira, vamos a olvidarnos un poco de mi negocio, ¿no? Y vamos a divertirnos. ¿Qué sé? Padre, yo estoy cansada. Sergio, tú muchos clientes. No hay que hablar ya con mucha gente. Déjame. Conmigo, ¿eh? Lo que pasa, Sergio, es que estoy muy cansada. A mí nadie me desprecia.
¡Sergio! 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 ¿Qué es esto? ¡Claro que sé que es dinero! Me lo prestó una muchacha. ¿Está robando? ¡No, Sergio, no te estoy robando! ¡El que me está robando eres tú! ¡Tú, maldito ratero! ¡Infeliz! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No me vayas a pegar! ¡Este dinero es mío! ¡Es mío! ¿Picudo eres? ¿Al pingüino? No. ¿Pingüino no? ¿Otra? ¡La pulina! ¡No! ¡Te mando una! ¡Una! ¡Respirito! ¡No! Oye, ¿qué te pasó? ¿Aquí? Sí. ¿A quién le caí de las escaleras? ¿De las escaleras? Ya. Ya habrás andado. Ah. Oye, quiero hablar contigo. Ahora me estoy trabajando. No. ¿Me invitas a dónde? No, espérame. Quiero hablar contigo ahora. Ven. Oye, espérate, está conmigo. No, bueno, va. Tranquilo. Él es un amigo. Él es un amigo, ahora vuelvo, ¿ok? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién quieres que sea? Un cliente. Sí, ¿por qué tan enamorada, tan cariñosa con él? ¿Qué? Estoy trabajando. Ah, ¿trabajando? ¿Sergio? ¿Trabajando y cuándo acá tan profesional? Desde que tú me enseñaste el negocio. ¿Ya se te olvidó? Así no me digas. Tómate un trago conmigo. No puedo, estoy trabajando. Que te tomes un trago conmigo, ¿ya oíste? ¿Ya oíste? Que aquí te me quedas. Sírveme dos cubas. Salud. Estoy hablando, te dije salud. No cabe duda, Chelito. Somos el uno para el otro, ¿verdad? ¿Eh? Claro, Sergio. Eres tan despreciable como yo. Eso lo estás diciendo porque yo sé que te mueres por mí. Oye, ¿qué te pasa? Oye, no sabía que estuvieras enferma, ¿eh? No, si no estoy enferma. Deben ser esos malditos tacos que me comí en la noche. ¿Quieres que llame un doctor? No, yo no quiero ir al doctor ni quiero que llamen nada. Con eso se pierde mucho tiempo. ¿Y esa? ¡Sácame! Lo que pasa es que me descuidaste, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú crees que soy un imbécil? ¿Tú crees que soy un imbécil o qué? ¿Qué te pasa, idiota? ¡Es mi problema! En este momento, vamos a ir a la calle. Y vas a echar a ese muchacho de afuera, ¿eh? ¡Sí! ¡No, Sergio! ¡Lo voy a tener! ¡Lo voy a tener encima de ti y del mundo! ¿Me entiendes? ¡Es mi hijo! ¿Y tú crees que yo voy a mantener a un hijo que no es mío? En este momento te me largas. ¡Órale! ¡Órale, a la calle! ¡A la calle! ¡A la calle, órale! ¡Maldito! ¡Órale! ¡A la calle! ¡Maldito! ¡Órale! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Pásale, pásale! Gracias. ¡Bienvenida! ¡Qué bueno que viniste! ¡Uy! Déjame avisarle a mamá. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami, mira quién vino! ¡Vete! ¡Chelo, mi amor! ¡Bienvenida! Siéntate, gracias. Estás en tu casa. Muchas gracias. Pero, Lucy, tráele un refresco a Chelo, hombre. ¿Qué te ofrezco? A ver. Pues también, no, mejor como dices, un refresco. Bueno. Dame tus cosas, déjame llevarlas al cuarto. Ah, señora, no se moleste, por favor. No es ninguna molestia. ¿Qué es? No es molestia. Gracias. Ay.
A ver, aquí tienes. Le puse un hielito, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo las dejo. Me voy a la tintorería. Te quedas en tu casa. Qué amable. Bye. Estoy tan cansada. Pues, ¿por qué no te acuestas un rato? No, porque ¿qué puede decir tu mamá? Ay, hombre, ¿qué no te das cuenta que ella se fue para que no te cohibieras? Está fascinada de que hayas venido. Vente. No, nada, pase. No, sí, pero ¿estás segura? Te acompaño al cuarto, hombre, vente. ¿Y si tu mamá me saca? No, ¿cómo crees? Vente. Mira, aquí va a ser tu cuarto. Tú acuéstate. ¿De veras? De veras, acuéstate. Descansa. Sí, gracias. Buenos días. Hola, dormilona. Te estaba esperando para desayunar. ¿Qué se te antoja? En lo que sea, está bien. ¿Qué te parece unos sanguichitos de jamón con queso? Ay, muy bien, ¿sí? Qué rico. Oye, ¿y tú que ya no trabajas? Sí, estoy de vacaciones. ¿Y tu mamá? Ella sí se fue a trabajar. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Eso que oíste? Estoy embarazada. Pues, qué padre, ¿no? Un hijo es una bendición de Dios. Estoy tan confundida, Lucy. ¿No pensarás en...? No, eso sí que no. Voy a tenerlo. Aunque mi vida sea un caos. Ay, Chelo. Yo creo que lo más sabio que puedes hacer es acercarte a Jesucristo. Yo sé que tú eres un poco renuente a esto, pero créemelo. Solamente Jesucristo puede darte la sabiduría y la fortaleza que necesitas para esta situación. Mira, Lucy, discúlpame. Te agradezco mucho que me hayas ofrecido tu casa, pero en este momento lo que menos quiero escuchar es hablar de religión. No estamos hablando de ninguna religión, sino de una persona, Jesucristo. Mira, a mí un buen día me hablaron de él. Me dijeron que él podía salvarme y librarme de la adicción. Se lo pedí y él contestó mi petición. Mira, Lucio, he escuchado cosas tan desagradables de la iglesia que lo que menos me antoja es asistir a una. Bueno, por el momento no estoy interesada en llevarte a ninguna iglesia, sino que descubras a Jesucristo y la vida abundante y eterna que viene a través de una relación personal con él. ¿Por qué no me das un sándwich? Bueno, perdón, claro. Porque era bastante tremendilla. Yo me acuerdo cuando te metías todas las drogas, maestra. Sí, pero esa luz ya quedó atrás. Ah, ¿y plano ya no te metes nada? Híjole, ¿por qué vida tan desabrida? ¿Y a poco no te aburres? No, al contrario. La vida en Cristo es la vida más abundante que existe. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Ay, bájale, que sea menos. ¡Pruébalo! Jesús ofrece esta vida como regalo a cada persona. Ya claro que es más que una religión, ¿eh? Es una comunión íntima con Dios vivo y resucitado. Ay, mira, Luis. Si no es aburrida, cuando menos debe ser bien difícil soportar esta vida sin drogas. No, hombre. Cuando estás en Cristo, más que soportar la vida, la disfrutas sin necesidad de drogarte. Y no es difícil, ¿eh? De veras. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligero. La verdad es que quién sabe, ¿eh? Hombre, te lo digo porque lo estoy viviendo. En Jesús hay una vida victoriosa. Claro que tú tienes el libre albedrío de apropiarte de esa vida o dejarla. No creo que pueda. Me sentiría muy frustrada si lo intento y no lo logro. Pues, ¿sabes qué? Yo hasta ahorita no conozco a nadie que verdaderamente lo haya intentado y que haya fracasado. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque cuando Dios ve en ti el deseo de cambio, Él te da el poder para lograrlo. Mira, Dios sabe que nosotros no podemos llevar la vida que a Él le agrada por nuestras propias fuerzas. Y Dios no te exige que hagas lo que no puedes hacer. Pero Él espera que tú pongas de tu parte. La verdad que está bien difícil todo eso, ¿eh? No, hombre, Chelo, con ayuda de Dios, querer es poder. No, si no te creas que estoy tan alejada de Él, ¿eh? Eso sí, todas las mañanas le rezaba para que no me fuera a tocar un magnético sexual. Digamos que mi relación con Él está a medias. Pues, con el Señor no hay medias tintas. O estás o no estás. O es frío o es caliente. Dime una cosa, Lucy. Si tú sabes qué clase de gente soy, ¿por qué me aceptaste en tu casa? Pues porque eres mi amiga y quiero ayudarte. La verdad es que estoy tan acostumbrada a esta vida que prefiero que se queden las cosas tal y como están. Pues mira, yo creo que lo que necesitas son agallas y un poquito de fe para mover esas montañas de conformismo mediocre en las que te encuentras. ¿Conformismo mediocre? Sí. Yo creo que tú eres esclava de las cadenas de conformidad que has hecho con tus propias manos. Jesús puede librarte, si tú quieres, claro. Mira, Lucy,
Cada quien tiene su manera de pensar y de llevar la vida. Por ejemplo, para mí es muy importante, sumamente importante, tener una gran casa, un coche, una alberca. Sí, sí, ¿y luego? ¿Luego qué? ¿Eso no te va a hacer feliz? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No me digas que tú crees eso. Sí, estoy convencida. Mira, los bienes materiales sí te dan satisfacción al cuerpo, pero nada más. Solamente Jesucristo puede llenar el vacío espiritual que hay en tu interior. ¿Quién sabe? Lo que sí estoy muy segura es que mañana cumplo un año más de triste vida en este planeta. ¿Es tu cumpleaños? Sí. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud, felicidad. Felicidades, Chelo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, señora. Felicidades, manita. Lucy. ¡Oh, y el pastel se ve riquísimo! Lo hizo Lucy. Se levantó bien temprano a prepararlo. Ay, sí, se le ve toda la marca. La verdad es que me van a hacer llorar. Es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. No, hombre, vas a ver, vamos a comprar unas cosillas para preparar algo rico y delicioso. Eso sí lo voy a hacer yo. A propósito, Lucy. Ay, mejor nos vamos, ¿no? Porque ya ves cómo hay gente luego en el mercado. Sí, sí, mami. No, no, tú quédate hasta la hora que quieras. Tú acuéstate. ¿Y le puedo llegar al pastel? Oh, claro, claro. Ahí va a estar en la cocina, ¿eh? Bueno, gracias. Ay, thank you.
casa. Cálmate. Voy a dar gracias a que mis llaves pudieron abrir. Oye, ¿cómo te atreves a dejar a la niña sola, eh? Oye, la muelas. Dámela. Quiero que la toques. ¡Suéltala! Suéltala. ¿Qué te pasa? ¿A poco no se parece a mí? ¿Eh? Mira, ve mis ojos. ¿Eh, chiquita? Mira, si yo fuera su papá. Mira, Sergio, si no te largas ahora mismo y la dejas en paz, llamo a la policía, ¿me entiendes? Ya, 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 cálmate, cálmate. Dámela. Yo nada más vine a saludarte. Y a cobrar una deuda que tenemos pendiente, ¿eh? Bueno, Sergio, yo te voy a pagar, pero ahorita no tengo dinero. Déjame que junte, ¿no? ¿Y cuándo va a ser eso, eh? No sé, cuando consiga trabajo. ¿Qué? ¿No tengo el derecho de llevar una vida mejor? ¿Ah? ¿Qué te burlas, infeliz? Mira. La que lo prueba nunca lo puede dejar. ¿Sí? ¿Y tú vas a regresar? Mira, lárgate de mi casa. ¡Lárgate! Tú vas a terminar regresando. Porque me suena que para eso sirves. Aguas. ¿Aguas, eh? Porque últimamente ha habido muchos raptos. Buenos días, vecina. Buenos días. Mire, me acabo de cambiar aquí enfrente y quería pedirle un favor. Que si me podría tener un poco la niña. Fíjese que tengo que salir urgentemente y no la puedo llevar. ¿Y cómo cuánto se va a tardar? Poco, unas 2 o 3 horitas. Por favor. Bueno, pero nomás no se tarde mucho, ¿eh? Porque mi marido es muy especial. Y además yo también tengo a mis chamacos que cuidar. Sí, señora, gracias. Mire, aquí le voy a dejar su pañalera. Y ahora regreso. A ver, agarra eso. Gracias. Pero no se tarde, no, ¿eh? No, no, no. Ya le dije, señora, no hay vacantes. Todas las plazas están ocupadas. Pero, señor, por favor, es que yo necesito mucho el trabajo. Mucha gente lo necesita, señora. Pero entienda de una vez, no hay trabajo. Ya no venga. Retírese, porque tengo mucho que hacer. Pude mantener a mi hijita.
aguanto. Ya lleva días y días sin lo mismo. Déjala, no se chupa. No la puedo dejar, vamos. Bueno, ya que se rasgue con sus... Yo me paro solito. Yo puedo. Vieja gorrona. ¿Es usted la señora López? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucía Cañedo. ¡Ay, qué bueno que vino! Oiga, ¿pasa algo malo con Chelo? Pues nomás que tiene ya semanas que abandonó a su hijita. Cuando me le encargó dijo que por un ratito. Y es fecha que no se aparece. Ay, ayer yo ya estaba desesperada. Y me puse a buscar entre sus papeles, ahí entre sus cosas, algún teléfono. Y el único que encontré fue el suyo. A mí ya me daban ganas de llamar a la casa cuna, ¿eh? No, ¿cómo cree? Yo me hago cargo de la niña. Sí, de veras, yo la voy a cuidar muy bien. Mire, señor, pues esto es por las atenciones que ha tenido usted con nosotros. Gracias. Y le voy a pedir un favor muy grande. Si usted sabe algo de Chelo, no dude en avisarme. Llámeme luego, luego, por favor. Sí, sí, cómo no. Yo también voy a tratar de localizarla. Sí. Bueno, pues le agradezco mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿y su ratita? No, déjelo. Yo le compro. Ah, bueno. ¿Ahora sí quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres? Necesito la chamba. He tenido muchos problemas. Por favor, ayúdame. ¿Ya te viste en un espejo? Te has hecho un asco. ¿Crees que alguno de los clientes se va a querer acostar contigo? Por favor, te pido. Tengo mucha necesidad. Ayúdame. Ay, yo sabía que tenías que venir a mis pies. Lo sabía, lo sabía. Mira. Toma. Para mí eso es lo que vale. Si quieres, los tomas o los dejas, ¿eh? Ay, ay, ay. Mira, vete al hotel. Te vas a mi cuarto y te me bañas. Ahorita te alcanzo, quiero ver si todavía puedes trabajar. Órale, lárgate. ¡Lárgate! Muy bien. Pues te voy a dar otra oportunidad. Pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿Oíste? ¿Eh? Lo que yo diga. Bueno, arréglate y vete a trabajar. No, Sergio. Ahora no. Es que me siento cansada. ¿Y sabes? Necesito algo. Nada de drogas. Por lo menos los primeros días. Nada de drogas. Solo poquito. Tengo miedo, no puedo salir a la calle. Me van a matar, te lo juro. Por Dios, ayúdame. Ayúdame. Nada de drogas, cállate. Sergio, por favor. ¡Cállate! Por favor, Sergio. ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡No te vayas! ¡Ya no sea ridícula! Doy 10 minutos para que salgas y te pongas a trabajar. Si no, te me largas. Yo no mantengo golpes. 10 minutos. ¿Oíste? En un tiempo yo me veía igual de bonita que tú. ¿Y hace cuánto tiempo estás en esto? Acabo de empezar. Y dime una cosa. ¿Cómo conociste al Sergio? Me lo presentaron. Es que yo necesitaba trabajar y pues la verdad no sé hacer nada. ¿Quieres un consejo, Sofía? Vete para tu casa.
salte tiempo de esta porquería. Yo no tengo casa. Nunca la tuve. Mi madre me abandonó cuando era muy niña y nunca la conocí. Yo creo que ella también trabajaba en las calles. A lo mejor es una de esas señoras viejas que trabajan para el Sergio. O en las cantinas, quién sabe. ¿Cómo ves la carne? Uy, pues no está nada mal, ¿eh? ¿A cuál nos llevamos? ¿Cómo que a cuál? A la chavita, ¿no estás viendo? La otra está muy ruca. A ver, ven acá. Vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Vaya, hasta que se aparece. De veras que hay gente que no tiene vergüenza. ¿Dónde está mi hija? ¿Eh? Su hija. Hay mujeres que no merecen ser madres. ¿Quieres saber dónde está mi hija? A su bebita se la llevaron. ¿Se la llevaron? ¿Quién se la llevó? Ahora sí, muy preocupada, ¿no? Quiero saber quién se llevó a mi hija. ¡Cálmese! ¡Te saco los ojos! ¡Cálmese! Yo le hablé a una amiga de usted. ¿Amiga? Se llama Lucía. Ella se la llevó y dijo que se la iba a cuidar muy bien. ¿Lucía? Sí. Ya, nada más ponle esa, si no nos vamos a poner muy gruesos. Si no es para ti, es para las damas que nos acompañan. Para que rindan más. ¿Cuáles damas, carnal? Además, mira, esta ya está bien borracha. ¿Borracha? Borracha, pero no tonta. ¿Quién sabe qué bola de porquería le hayan puesto a eso? ¿Conmigo? O cuente. Pero tú sí quieres probar, ¿verdad, mi vida? Te aseguro que te vas a sentir como en sueños y la vamos a pasar muy bien. Bueno. Tú también deberías probarla. Así vamos a estar todos iguales. No, maestro, yo paso. ¿Ok? Paso. No te hagas del rogar si se ve que te gusta. Pero no ahora. No me da mi gana. ¿Cómo la ves? ¿Ah? Lo único que tienes que hacer es alargar tu mano y tomar la libertad que Jesús te ofrece. ¡No me digas eso! ¡No me siento digna de Él! ¡Me siento sucia y despreciable! Chelo, pero Él es un salvador amoroso. Precisamente por eso derramó toda su sangre en la cruz, para limpiar nuestras faltas. ¿Y tú crees que pueda perdonarme después de todo lo que le he hecho? Chelo,
Dios no nos ama porque le estemos agradando o porque nos estemos portando bien. Dios prueba que nos ama y que todavía cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No, Lucy, tú no sabes cómo lo he ofendido. Tú no tienes ni idea, ni siquiera te lo imaginas cuánto lo he ofendido. Te aseguro que no hay nada, absolutamente nada de lo que tú hayas hecho que Jesús no quiera o pueda perdonar. Escucha esto. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Te das cuenta, Chulo? ¿Te das cuenta? Aquí dice que Dios hace tus pecados como blanca lana. Te declara inocente. La única condición es que aceptes a Jesús en tu vida. ¿Por qué se me hace tan difícil aceptarlo? ¿Y a poco crees que él no me vaya a rechazar? Claro que no. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Él te ama. Él murió por ti. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Lo único que está esperando ahora es que tú te acerques a él. Y cuando lo hagas, ha prometido que no te echará fuera. Es que me siento tan mal, me siento tan herida. Y tan lastimada. Tienes que soltar a Jesús todas esas cicatrices físicas y emocionales. Tienes que tomar la decisión de no atesorar tus sufrimientos. ¡Los odio a todos! Pero, Chelo, si quieres una paz verdadera, una paz real, libre del pasado, tienes que tomar la decisión de perdonar a todos aquellos que te hayan hecho un mal y también pedirle perdón a Dios por todo el mal que tú has hecho. ¿Y sabes qué? Así tu pasado quedará cubierto por la sangre de Cristo. Mi hija, ¿verdad? ¿Y cómo está ella, Dios? Preciosa, preciosa, creciendo cada día. Ahorita te la pido. Salvación ya ha sido pagada. El más caro, el más precioso regalo que cada ser humano puede tener. El regalo de la vida eterna. Y es tuyo con solo aceptar a Jesús. No desaproveches esta oportunidad. Solamente platica con él, dile cómo te sientes. Abre tu corazón, dile que quieres que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y dará el resto. ¿Quieres que te ayude? Sí. Inclina tu cabeza. Que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Reciba mi primer sueldo, lo primero que voy a hacer es pagarles lo que les debo. Ay, olvídalo. No, hombre, ¿cómo crees que lo voy a olvidar? Si eso me tiene muy preocupada. No, mejor cómprale ropa a la niña y cómprate ropa tú para que vayas presentable al trabajo. La verdad que qué lástima que no paguen luego, luego. Tienen que pasar 2 meses. Pero también es bueno porque así se junta más, ¿no? Lo importante es que ya tienes trabajo. Lucy, gracias. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. No sé qué hubiera hecho de mí. Quizás estuviera muerta. ¿Qué agradeces? Más bien, gracias a Dios que nos da la victoria a través de Jesucristo. Vas a ver cómo te va a utilizar el Señor, ni te imaginas. A mí. No, Lucy. Yo me conformo con que me haya tenido misericordia. Ah, no, chiquita, ni creas. Jesús no te liberó para que vivas para ti. Te liberó para que vivas para Él. Para que seas un conducto a través del cual pueda fluir su amor a la vida de otros. Ay, ¿pero tú crees?
después de la vida tormentosa que llevé. Todos tus recuerdos, todas tus lágrimas, Dios los puede utilizar como instrumento de esperanza para aquellos que están pasando por lo mismo. ¿A mí? ¿Una ex prostituta? Chelo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Él es especialista en estas situaciones para que quede bien claro que es solo por su poder y con su gracia. Híjole, pues la verdad que es un gran privilegio. Pero pues también es una responsabilidad, Lucy. Tú no te preocupes. Nada más no quite la vista de Jesús y de su palabra. Lucy, no quisiera fallarle a Jesús. No tienes por qué fallarle. Si te fortaleces diariamente en el poder de su fuerza y de su palabra, Dios puede hacer la obra a través de ti. ¿Sabes? Le voy a echar muchas ganas y la voy a leer. La verdad que te voy a confesar una cosa. No me gusta mucho leer, pero tendré que hacerlo. Pues tienes que esforzarte mucho, porque la lectura de la palabra alimenta tu espíritu, fortalece tu cuerpo y renueva tu mente. ¿Sabías que la palabra es más fuerte que una espada? No. Sí. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Eso quiere decir que permanece en el cielo por siempre. Nadie puede desafiarla, nadie puede negarla. Pues la verdad que está bien afilada la espada de la palabra, ¿eh? Lo suficiente para que penetre en los duros corazones y haga que su espíritu de amor entre a raudales. Lucy, gracias. Hola, soy Gustavo. Hola, soy Chelo. Mucho gusto, Chelo. Tiene poco que entraste aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estás leyendo? La Biblia. ¿La Biblia? Uh-huh. Oye, no es común encontrar a alguien que lea la Biblia. ¿Sabes? Yo también soy cristiano. No me digas. ¿Sí? Entonces ya somos dos. Ajá. ¿Y cuándo recibiste a Cristo? ¿Recibí a Cristo? Bueno, pues dices que eres cristiano, ¿no? Bueno, es que evidentemente nací en un hogar cristiano y formo parte de una iglesia. Ay, bueno, pues también un campanario. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mira, Gustavo, el hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano y vayas a la iglesia no significa que seas cristiano. ¿Ah, no? Es como si, por ejemplo, tú te fueras a un establo y no por eso te vas a convertir en vaca. Qué chistoso soy yo, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. Fíjate lo que dice la Biblia. Aquí dice: a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Ay, Chelo, pues es que yo no sé lo que dice la Biblia. Nunca la he leído. Para serte sincero, se me hace muy aburrida. La verdad, Gustavo, es que también a mí se me hacía muy aburrida, pero en cuanto empecé a tener una relación personal con Cristo, me di cuenta que la Biblia y mi vida habían tenido sentido. Bueno, pero sí sé que Jesús en la cruz pagó todos mis pecados. Bueno, Gustavo, pero el tenerlo en la mente no significa que lo tengas que tener en el corazón. Tienes que bajar a Cristo de tu intelecto hacia tu corazón. ¿Y sabes una cosa? Cristo no va a entrar a la fuerza. Tienes que invitarlo tú a entrar. Qué vaciado, Chelo. Fíjate que yo estaba seguro que por el solo hecho de que mis padres eran cristianos, yo ya lo era. No, sí, no, Gustavo. Dios no tiene favoritos. No tiene nietos. Solo hijos. ¿Y sabes cuál es la única manera de entrar al cielo? Recibiendo a Cristo en tu corazón. Qué buena onda eres. De veras, Chelo, me caes muy bien, ¿eh? Y quiero invitarte a tomar un café, ¿qué te parece? Pues es que la verdad no sé si tenga tiempo, Gustavo. No te preocupes. Cuando tengas tiempo me avisas y vamos a dar una vueltecita por la Alameda o te invito a Coyoacán. O a cualquier lado, a tomar un cafecito. Mira, me tengo que ir porque ya tengo que trabajar, ¿eh? Perdona. Oye, ¿y cómo son tus compañeros de trabajo? ¿Son buena onda? Pues la verdad es que casi no hablo con nadie. Hoy conocí un muchacho que se llama Gustavo y pues no está mal, ¿eh? ¿Mm? Me invitó a salir. ¡Oh, qué bueno! ¿Y vas a ir? Ay, no, lo sé. ¿Cómo crees? No sería justo ni para él ni para mí. Ay, no seas trágica, hombre. Si nada más van a salir como amigos, ¿no? Sí, pero ¿sabes? Tarde que temprano se daría cuenta. Ay, date un chance. Sal con él. ¿Qué tiene? Pues no lo sé, Lucy. Mira,
La verdad es que no voy a pensar. Bueno, consúltalo con la almohada. Yo por lo pronto me voy a dormir, que me caigo de sueño. Gracias, Lucilla. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Mamita, adiós. Ya nosotros nos tenemos que dormir, ¿eh? Qué bueno, Chelo. Qué bueno que aceptaste venir. La verdad, yo pensé que no lo harías. ¿Y por qué no? Solo nos vamos a conocer, ¿no? Bueno, es que yo después pensaba invitarte a cenar. La verdad, preferiría que fuera otro día porque no quisiera llegar tarde a la casa. Ah, pero quiere decir que sí, que te gustaría volver a salir conmigo. ¿Y por qué no? Me pareces buena onda. Gracias, Chelo. Entonces, mañana mismo. Pues ya veremos, ¿no? Vamos. Okay, va. ¿Qué pasó, Chelo? ¿Ya te pagaron? Sí, Gustavo, al fin cobré lo de todos sus meses. Oye, qué padre, te felicito. Me da mucho gusto. Gracias. Oye, Chelo, sabes que yo quiero platicar contigo. ¿Qué te parece si te invito a comer? Mañana, ¿no? Es que hoy quisiera comprar algunas cositas. Bueno, mañana es una bonita palabra. Mañana. Mañana. Sí, mañana. ¿De dónde me saliste ahora tan elegante? ¿De dónde? Mira, Sergio, te voy a decir una cosa. Yo ya no soy la misma. Jesús cambió mi vida. ¿Me entiendes? ¿Cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? ¿Dónde me sacaste ese tal Jesús? De seguro no sabe ni siquiera la persona que tú eres. ¿Sabes? Él sabe cómo soy, quién soy, y así me acepta. Vaya, qué romántica. Seguramente ya te enamoraste de él. Pues sí, estoy enamorada de él. Pues más le vale que no se haya fijado en ti. Llévame donde vive el tal Jesús. ¡Suéltame, Sergio! ¡Me lastimas! ¡Llévame! ¿Oh, sí? ¿De veras quieres conocerlo? Sí. Él es muy poderoso. No me importa. Es invencible. Seguramente porque no se ha metido conmigo. ¿Sabes una cosa, Sergio? Él también te ama a ti. A pesar de lo que eres. Él te está esperando con los brazos abiertos. Ay, no me digas que ahora ese tal Jesús también ama a los hombres. Pues sí, Sergio. Ama a los hombres, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a todos. ¿Y sabes por qué? Porque él dio su vida por el mundo. ¿Estás loca? No, Sergio. No estoy loca. Ese tal Jesús es Jesús de Nazaret. Es él quien cambió mi vida. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes una cosa? Es mejor que regreses conmigo. O si no, voy a ir al correo a decirles la clase de persona que eres tú. ¿Entendiste? Sigue siendo una mujerzuela, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eres una mujerzuela. Sí. ¡No te oigo! ¡Sí, Nacho, sí! ¡Suéltame! Es mejor que regreses conmigo. O si no, voy a ir al correo a decirles la clase de persona que eres tú. ¿Escuchas? ¿Eh? Porque lo eres, lo sigues siendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¡No te oigo! ¡Sí, Sergio, sí! Chelo, ¿qué tienes? No has dicho una sola palabra. Estás muy callada. ¿Qué te pasa, Chelo? Lo que pasa es que me siento un poco cansada. Pues, de todas maneras, quiero que sepas que si tienes algún problema o cualquier cosa, cuenta conmigo. Me interesas mucho, Chelo. No te preocupes, Gustavo. Estoy bien, de veras. Me preocupo porque te amo, Chelo. Ay, Gustavo, ¿cómo puedes decir eso si apenas me conoces? Más, no sabes nada de mí. Por eso, porque no sé nada de ti. Es por lo que te pido que me permitas acercarme y conocerte un poco mejor. ¿Conocerme mejor? Sí. Y no sabes lo que estás diciendo. Podrías escuchar cosas que no te gustan. ¿Cómo qué cosas? Pues como muchas cosas. No sé, Gustavo, miren más.
Yo ya no quiero seguir hablando de esto, me voy. No, Chelo. Lo siento, de veras, Gustavo, me tengo que ir, por favor. Ay, Chelo, pero si yo te puedo acompañar. ¡Chelo! Chelo, ¿podemos hablar? Mira, Gustavo, si es respecto a lo de ayer, ya te dije que no tiene caso. Ay, Chelo, ¿pero por qué? ¿Por qué no tiene caso? Porque si me conocieras, te darías cuenta que no soy mujer para ti. Entiéndelo, Gustavo. Pero deja que eso yo lo decida. No sé nada de ti, no sé si eres casada, si tienes algún compromiso, si tienes hijos. Ok, está bien, sí. Sí, soy madre soltera y tengo una hija. Déjame en paz. Chelo, eso a mí no me afecta. Al contrario, ahora es un doble motivo para que te ofrezca mi protección. Yo le daré un nombre a tu hijo, porque... Te amo, Chelo. Que cuentes conmigo. Quiero casarme contigo. Vaya, muñeca. Creo que no pierdes tu tiempo. Sergio, ¿pero qué haces aquí? Vete. Te estaba esperando. ¿Por qué no has ido? Te dije que no iba a volver. ¡Lárgate! Óigame. Mire, yo no sé quién lo dejó entrar, pero está claro que Chelo no tiene nada que hablar con usted. Pero contigo sí, ¿verdad? Contigo tiene mucho que hablar. Sergio, por favor, vamos a hablar afuera, ¿no? ¿Ya le dijiste a tu amiguito qué clase de mujer eres? ¿O quieres que...? Mira, por favor, vamos a hablar afuera. No, que afuera ni que nada. Perticha. Y ahora me van a escuchar todos. ¡Amigos! ¡Todo el mundo venga para acá! Sergio, por favor. Acérquense, por favor. Acérquense. Aquí Chelito quiere decirles algo, ¿verdad? Díselo. ¿Qué está pasando, Chelito? Lo que está pasando es que aquí su amiguita no les quiere decir que ella siempre ha sido una mujerzuela, que toda su vida se la ha pasado vendiéndose en la calle, ¿verdad? Sergio, por favor. No, usted se cree muy hombre para insultar a una mujer en frente de sus compañeros, ¿verdad? Pues a ver si está en otro lugar. ¡Suéltame, suéltame! Dile si es cierto o no es cierto. ¡Díselo! ¿Es cierto eso, Chelo? ¡Díselos! Sí, Gustavo. Es verdad. ¿Está bien? Ahora comprendo todo, Chelo. ¡Gustavo, por favor! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ya ves? Tú no tienes nada que hacer aquí. Será mejor que agarres tus cosas. Te espero en el carro, ¿eh? Me hubiera sabido antes dónde gasto mi quincena. Siente que se veía. Yo solo dejé de saber a mis superiores para que la corran. Es un hijo. Que no se lo hubiera dicho Gustavo. No te preocupes, Chelo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Yo estoy segura que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Y yo pensé que al final alguien se estaba enamorando de mí. ¿Sabes, Lucy? Yo sé que no valgo nada. No digas eso, Chelo, no digas eso. Mira, ven. Ven acá. Mira, cada vez que te veas en un espejo, repite, estoy viendo a alguien a quien Dios ama. Alguien de quien Dios dice que es valioso y que ha sido perdonado completamente. No, Lucy. Ni yo misma puedo creer que me haya perdonado. Los sentimientos de culpa después de la confesión del pecado y del arrepentimiento son de origen satánico e impiden tu crecimiento espiritual. La verdad es que estoy muy sacada de onda, muy desconcertada, Lucy. Ánimo, Chelo. Mira, si tratas de cargar tu carreta con todas las piedras que el diablo te quiere amontonar, no vas a poder, te vas a hundir. Tienes que apropiarte de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Tienes que memorizarlas. ¿Memorizarlas? ¿Y para qué? Para que cuando el diablo venga a tratar de desanimarte como ahora, tú lo resistas con la palabra. Jesucristo lo resistió citando la palabra. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que se va corriendo como perro con la cola entre las patas, porque el diablo nunca ha podido ni podrá resistir la palabra de Dios. Pues no la podrá resistir, pero qué guerra me está dando, ¿eh? Y la va a seguir dando hasta que no venga Jesucristo y lo encadene. Así es que, chiquita,
Si quieres tener una victoria permanente, tienes que librar una batalla permanente. Pues está en China la batallita. Imagínate estar peleando con alguien que no puedes ver. Pero precisamente por eso Dios nos dejó armas que no son carnales, sino poderosas en Él para destrucción de toda fortaleza satánica, como la fe, la oración, la palabra. Pero dime una cosa. ¿Cuál es ese afán de estarme molestando? ¿Eh? Ah, pues porque ahora que estás en Cristo, representas un grave peligro para Satanás y su reino. Porque le puedes quitar la venda de los ojos a muchos. ¿Quitarle la venda de los ojos? Mira, el diablo sabe que no te va a poder arrebatar de las manos de Dios, pero sí va a tratar de impedir que des un buen testimonio, desanimándote, por ejemplo. Pues, ¿sabes una cosa? No lo va a lograr. No, mira, Satanás no puede vencerte a menos que tú te rindas. Él es un enemigo derrotado. Lo que pasa es que muchos ni lo saben porque no leen la palabra. Por eso los trae por la calle de la amargura. O sea que cada vez que se convierte en una persona, ¿es una amenaza para el infierno y el diablo? Así es. Pues, ¿sabes una cosa, Lucy? Lo vamos a vencer. Eso, así se habla. ¡Chelo! ¿Ya viste quién llegó? Hola, muchachas. Ay, manita. ¡Qué milagro! Pues nada, solo vine a saludarla. ¿Y esa ropa? ¿Vos ahora qué mosco te picó? A ver, cuéntanos de tu vida. Pues, ¿saben? La verdad es que quiero que sepan que mi vida cambió radicalmente desde que entregué mi corazón a Jesucristo. Que llevo una vida nueva. También quiero que sepan que, pues, que las aprecio mucho. Y que Jesús también las ama. Es más, quiero que sepan que las ama tal y como son. Y que no importa lo que hayan pecado ni qué tan alejados estén de Él. Yo sé que muchas de ustedes se refugian en el alcohol y en las drogas para suplir ese vacío interno que tienen, que solo una persona puede llenarlo. ¿Saben quién es esa persona? ¡Es Jesús! Vaya, vaya, vaya. Pero miren nada más a quién tenemos aquí. A Chelo, la preferida de los hombres, dándose golpes de pecho. No, Yolanda, soy una persona nueva. ¿Y sabes por qué? Porque he recibido a Jesucristo en mi corazón. Y cuando lo recibes en tu corazón, tu pasado queda enterrado. ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Venir a condolerte de nosotras? ¿Por qué no mejor te largas a tirar esos rollos a otra parte? Pues porque las amo. Y porque sé que lo necesitan como cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. ¿Saben por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la misma necesidad. Y esa es un reencuentro con el Creador. Y eso solo se logra a través de Jesucristo. ¿Y qué? ¿Te sientes muy santa o qué onda? No, no, Yolanda, mira. La única diferencia que existe entre tú y yo es que yo soy una persona salva. ¿Y sabes por qué? Porque he creído que Jesucristo pagó todas mis culpas en la cruz y yo le he entregado mi corazón. Chelo, ¿en qué trabajas ahorita? Dime. Bueno, pues la verdad es que trabajaba en correos. En correos. Un trabajo rutinario y mal pagado. Y dices bien, trabajaba. Porque te corrieron, ¿verdad? ¿Y se puede saber de qué piensas vivir ahora? Pues yo creo que Dios sabrá suplir mis necesidades. ¡Ay, mírenla qué tierna! Y se va a ir al cielo por portarse bien. No, no, Yolanda. Nadie se va al cielo por portarse bien y hacer buenas acciones. La salvación es un don de Dios. ¿Y sabes cuándo lo comprendí? Cuando me di cuenta que Jesucristo pagó todas mis culpas en la cruz y yo le entregué mi corazón. Chelo, ¿no será que estás pensando en regresar a tu antiguo trabajo? No, Yolanda, eso nunca. ¿Sabes? Puede tener el trabajo más humilde, pero lo único que deseo es que Dios lo vea con buenos ojos. ¡Ay, mírenla qué tierna! ¡Me dan ganas, señora! ¿Sabes que ella estuvo, eh? ¡Déjala en paz! Ella vino en buena onda. Y si tú crees o no crees, pues es tu bronca. ¿Y tú quién te crees para decirme lo que tengo que hacer, eh? No me creo. Soy chiquita. Y ya me tienes hasta aquí. Así es que entra. Por favor. Doña y Yolanda, no se peleen. Yo solamente vine a compartirles la paz y la tranquilidad que siento al haber recibido a Jesús en mi corazón. Pero la verdad ya me voy. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. ¡Lárgate ahorita! Que Dios las bendiga. Toma. Sé que te gustará. Thank you.
llegaste. Te estábamos esperando para comer, ¿eh? Es que se me hizo un poco tarde. ¿Cómo te fue el trabajo que bien, fuiste a ver? Bien, bien. A ver, te ayudo. Ay, por favor. Parece que ya me van a resolver la próxima semana. No te preocupes. Dios va a abrir alguna puerta por allá, verás. ¿Sabes? También fui a compartir la palabra con mis compañeras. Bueno, ex compañeras. ¿De veras? Y la verdad es que a una no les cayó muy bien. Pero, ¿sabes? Siento que fui en balde. ¡No, hombre, te equivocas! La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple el propósito que Dios tiene al enviarla. ¡Oye, qué padre! ¡Te felicito! ¿Qué piensas? Nada. Bueno, en realidad sí pienso. ¿Sabes? Nunca pensé que podría amar a un hombre. Y ahora que lo amo, se me ha venido todo abajo. ¿Sabes qué? Ahorita vengo, ¿eh? Voy a la cocina por el pan, no me tardo. La que tiene que dar la disculpa soy yo. ¿Sabes? No era ético. Yo desde un principio te debí de haber dicho quién era yo. No era fácil, Chelo. El caso es que yo quiero que sepas que te amo, Chelo. Gustavo, pero tú no sabes nada de mi pasado. No importa, Chelo. Yo sé que estás viviendo una vida nueva. Sé que te acercaste a Jesucristo y que Él te ha perdonado. Y si Jesucristo te perdonó, Chelo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Gustavo. Sí, Chelo. Quiero vivir el resto de mi vida junto a alguien que camine junto a Jesucristo. ¿Y quién sino mejor tú? ¿Quieres casarte conmigo? No sé, Gustavo. Es que en realidad no sé qué decirte. No me contestes. Bueno, al menos no lo hagas tú. Deja que lo haga tu corazón. ¿Me amas? Sí. ¿Entonces aceptas casarte conmigo? Sí, Gustavo. Acepto casarme contigo. Yo también te amo.